Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del seminario de modelos de combate y vamos a seguir hablando sobre el artículo de Moshe Kress sobre combate asimétrico. La vez pasada hablamos sobre emboscadas y sobre fuerzas de guerrilla contra fuerzas regulares. Y esta vez vamos a hablar de ¿qué pasa en general cuando hay distintas composiciones de una fuerza de combate, separándolo en grupos pequeños contra uno que actúa de forma regular? Y luego vamos a ver qué pasa cuando hay condiciones asimétricas de información respecto a los blancos, ¿no? Entonces, va a ser un poco corto como la vez pasada, porque no quiero retacar de tanta información. Todavía nos falta algo más, que es acerca de la posibilidad de que haya población civil involucrada en un conflicto, que eso vale la pena discutirlo con más calma. Pero bueno, mientras vámonos al pizarrón y continuamos con lo que estábamos haciendo. Entonces vamos a seguimos hablando sobre combate asimétrico. Y vamos a hablar primero de la siguiente situación. Supongamos que tienes una... Los azules, por ejemplo, son homogéneos. Pero los rojos, en el sentido de que tienen un solo mando, todos pelean más o menos igual, con las mismas armas, etc. Los rojos son heterogéneos. Y están formados por N unidades de combate, digamos R1 hasta RN. Y cada uno de estos tiene su efectividad particular y tiene su vulnerabilidad particular, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos escribir esta situación en un sistema de ecuaciones diferenciales? Vamos a llamarle beta i de rho i a la tasa de aniquilación las betas I es la tasa de aniquilación de azules
atacados por los rojos y ésimos, y ro-i es la tasa de aniquilación de los R-I's atacados por azules. ¿No? Entonces, mientras los rojos emplean todas las N unidades contra los azules se ven en un problema, ¿no? Porque, ¿cómo es que van a identificar dónde, de dónde proviene el fuego de esos N pequeños grupos, ¿no? Entonces, en otras palabras, para cualquier tiempo durante la batalla, hay una fracción de la fuerza azul que se va a dedicar a atacar al iésimo grupo rojo, ¿no? Entonces, el azul debe separar sus fuerzas. Y digamos que alfa I es la fracción de azules que combaten contra los rojos y ésimos, ¿no? Los RIs. Ok. Entonces nuestro sistema de ecuaciones es B punto de T igual a menos la suma de los ROIs por RI de T con I igual a 1 hasta N. Cada uno de estos es distinto, entonces no podemos homogeneizar esa parte. Y por otro lado, cada RI va a tener esta expresión, ¿no? Los están atacando una fracción de los azules con cierta efectividad, ¿no? Beta I por B de T. Y este sistema, ¿cuántas ecuaciones tienes? Pues tantas como grupos de rojos haya más uno, ¿no? Entonces esta I va desde 1 hasta N. Entonces tenemos un sistema de N más 1 ecuaciones y lo que vamos a tener es que la suma de las alfa J en T va a tener que ser 1 para las J desde 1 hasta N, ¿no? Y aquí la tenemos un poco más difícil, ¿no? En vez de tener una cosa puramente descriptiva, esto es más bien prescriptivo, ¿no? El azul tiene un problema de decisión de a quién va a atacar. Y entonces, en principio, la táctica óptima es que para cada momento durante el enfrentamiento, tengas estos grupos pequeños atacando a los grupos pequeños que les corresponde, ¿no? Pero ¿cómo se decide el tamaño de esos grupos? Pues hay que resolver cada par correspondiente, ¿no? Entonces eso se vuelve un problema un poco más complicado, al menos en lo numérico, respecto a lo que veníamos haciendo hasta este momento, ¿no? Que lo vamos a dejar así, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos las condiciones de paridad? Entonces, las condiciones de paridad se obtienen comparando por grupos pequeños. Pero eso es interesante, ¿no? Porque la fuerza que es capaz de dividirse en esos N grupos pequeños que pelean distintos determina la acción que va a tener el otro. No al revés. No los N grupos pequeños van a terminar
actuando, acomodándose a cómo combate el azul, sino que el azul se tiene que acomodar a los distintos modos de combate de los rojos. Entonces, esa es una conclusión interesante. Ahora, esto nos hace tener que hablar de la información que tiene uno y otro bando. Y no hablo de toda la información, sino en particular de las rutas, de en qué zonas más o menos pueden estar, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre poderes de fuego dependientes de esa información, ¿no? Entonces, una forma más o menos sencilla de hacerlo es tomar dos parámetros. Mu y nu. Entonces la mu, ambos son parámetros entre 0 y 1, y nu, esta es la información de los azules, de los rojos, y esta es la información de los azules, ¿no? Entonces el problema que vamos a plantear corresponde con el siguiente sistema. Es B punto igual a menos rho por R. No, hasta aquí no hay nada raro. Y luego viene este término que depende de las tasas de información. Tengo la información de los azules por el número inicial de azules que tenemos, más el complemento de esto por el resto de los azules. Y todo esto sobre B0 y el correspondiente para R. Entonces, este no es propiamente asimétrico en su forma funcional, pero es asimétrico en términos de que la información que tienen unos y otros es muy probablemente asimétrica. Entonces la victoria va a ir para quien pueda manejar mejor esa asimetría de la información. Entonces fíjense, lo que estamos diciendo acá es que ambos tienen alguna medida de lo que podríamos llamar contrainteligencia, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de un modelo de contrainsurgencia, ¿no? Entonces la contrainsurgencia trata de organizar a sus fuerzas de tal manera que corresponda con la información que tiene del enemigo, pero también trata de desordenar a las fuerzas enemigas, dando información falsa, interceptando cosas, ¿no? Entonces, no podemos modelarlo todo con ecuaciones diferenciales, desde luego, pero esta es una aproximación a esa situación. Entonces, primera cosa, si nu y mu son exactamente cero, perdón, aquí estoy poniendo que son mayores estrictos, pero están entre 0 y 1, ¿no? Es una especie de medida de información, una medida de información. Entonces, cuando nu es 0 y mu es 0, esto es simplemente b, este es b punto es menos rho r por B sobre B0, y R punto igual a menos beta B, R sobre R0, que se parece al anterior que hicimos, pero sin el factor de asimetría, que se parece al de Dieckmann, que eran los de grupo pequeño, ¿no? ¿Qué pasa cuando la nu y la mu
Esto es esto de aquí. Si la nu y la mu son 1, tenemos información perfecta. Este es que no tenemos nada de información. Entonces, si no tenemos nada de información, tenemos esta situación de combate de grupos pequeños. Si sí tenemos información y es completa, este término de acá se va a anular y lo que nos va a quedar es que la B punto es menos rho R, simplemente así, ¿no? Y R punto es menos beta B. Es decir, información perfecta significa que están peleando en igualdad de condiciones como si se tratara de fuerzas homogéneas, ¿no? Si tienes información incompleta, o completa falta de información, más bien dicho, estás en el otro caso, ¿no? Entonces, se reduce a alguno de los modelos clásicos de Lanchester estos dos extremos. Para los casos que no son extremos, es decir, aquí estamos hablando de que las dos fuerzas se pueden encontrar sin ninguna dificultad y aquí que las dos fuerzas están ocultas, una de la otra. Entonces, ok, para los casos intermedios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hemos estado haciendo todas las veces, que es esto de todas formas, esto no es asimétrico, ¿no? Lo que queremos es que sea asimétrico. Entonces lo que vamos a hacer es que la nu va a ser 1 y la mu va a ser distinta de 1, ¿no? Entonces vamos a tener que nu es igual a 1 y mu está entre 1 y, perdón, entre 0 y 1. Entonces el sistema de ecuaciones en este caso es la B va a ser menos rho R y la nu, la R va a ser menos beta B por todo esto de aquí, ¿no? R punto es menos beta B por mu R0 más 1 menos mu R sobre R0. Esto lo podemos reescribir como menos beta B por mu más 1 menos mu por R sobre R0, ¿no? Separa como los dos términos. Ok. Entonces, cuando hacemos esta ecuación, nos quedamos con rho R y beta B por mu. Así. Más 1 menos mu por R sobre R0. Entonces, lo que nos queda son logaritmos, ¿no? O sea, las ecuaciones son de R sobre rho R igual a dB sobre beta B mu más 1 menos mu todo multiplicado por R sobre R0, ¿no? Quisiéramos separar también esta parte de aquí y dónde me va a quedar
pero también me queda con una B. Ajá. Esta no es separable, ¿no? Ahí sí tengo un problema. O no necesariamente separable. A ver, ¿cómo le podemos hacer? O sea, sí voy a tener ahí una R cuadrada. A ver, esto lo podemos poner como beta B por mu más 1 menos mu por 1. No. Y esto sobre R. Me quedan puras mus. Esta R, ¿cómo la vamos a separar? Que me queda aquí una que sí está fácil. No tengo rho R. Tengo beta B por mu, ¿no? Está así. Pero acá abajo tengo más 1 menos mu. Beta B R sobre R0, ¿no? A ver, entonces, si separamos así a la malagueña, tenemos beta B mu más 1 menos mu beta B R sobre R0, todo sobre rho R de R igual a dB, ¿no? Y perdón, lo voy a hacer así, aunque haya quien no le guste jugar con infinitésimos. Y aquí se nos va a ir la R. Entonces, todo esto ya quedó en términos de la B y este parámetro R0 pues se queda por ahí guardado. Y entonces lo que vamos a tener, ¿no?, es equivalente a estas integrales. Entonces lo que vamos a tener es que rho, esa va a ser nuestra condición de paridad, rho por r0 cuadrado sobre beta por b0 cuadrado va a ser lo mismo que 1 menos mu medios por 1 más mu logaritmo de mu sobre 1 menos mu a lo menos 1, ¿no? Cuando esto, cuando la mu es 0, esto es un medio. Cuando la mu es 1, esto es 1, esto es 2, ¿no? Entonces ya es 2. Entonces ahí están los dos extremos. Entonces, pues bueno. Esto todavía hay que sumarle algo más, ¿no? Es otra vez para dónde disparas si no tienes información. ¿Qué tanta información vas a usar en el disparo? Entonces, eso lo empezamos a ver en la siguiente sesión, junto con qué papel podría estar ocurriendo con civiles en un conflicto asimétrico, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en una siguiente sesión.